Hace mucho, mucho tiempo había una granja donde vivían muchos animalitos, y entre ellos un gatito negro con un ojo de color verde y otro de color azul, que se llamaba Misifú. Él lo pasaba muy bien jugando en la granja, pero era un poquito torpe. ¡Ay! ¡Yo no era tan torpe! ¡Ay! Bueno, vale, quizás sí, pero era muy mono, ¿a que sí? Pero no pasaba nada, porque tenía muchos amiguitos que siempre le ayudaban. ¡Oh, Misifú, pobrecito! ¿Qué te ha pasado? No te preocupes, estoy bien. Vamos a hacer una aventura nueva por el bosque. ¡Sí, sí! ¡Vamos a explorar! Mi mamá me ha dicho que no vayamos lejos. Venga, será divertido. Hay muchas cosas interesantes para ver. Chicos, chicos, ayúdame. No puedo pasar. No te preocupes, ahora mismo te sacamos. Gracias, chicos. Sigamos. Pasemos por el puente. Oh, parece muy peligroso. Vamos a bañar. Uy, mejor que no, que es muy peligroso. ¿Por qué no? Porque hay tiburones. ¡Y cocodrilos! ¡Y pirañas! ¡Venga ya! ¡Esos animales aquí no viven! ¡Vamos a nadar! Es que a los gatos no nos gusta el agua. Es que el agua está muy limpia. Prefiero mi charco de barro. ¡Pues yo voy a nadar! ¡Yujú! ¡Qué bien nada! A ver cómo está el agua... Pero al intentar tocar el agua, Misifú se cayó dentro del lago y empezó a nadar. ¡Ah! ¡Algo me ha mordido! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tiburón! ¡Ay! ¡La roca, la roca! ¡Tengo que alcanzar la roca! En realidad, era una tortuga gigante que lo acercó hasta la orilla del lago. Y desde allí, Misifú saltó a la rama de un gran árbol. Pero por suerte para Misifú, por ahí cerca pasaba una pequeña brujita que en su escoba por primera vez, muy contenta, volaba. ¡Yupi! ¡Volar en escoba es súper fácil y divertido! ¡Oh, gatito! ¿Por qué estás llorando? ¡Porque unas tortugas pirañas me han mordido! ¡Y ahora no sé bajar del árbol porque está muy alto! No te preocupes, chiquitín. Yo soy una brujita y te puedo ayudar. ¡Ah! ¡Qué miedo! No, no, que soy una brujita buena. ¿Puedes volar? ¡Sí! ¡Venga, sube! ¡Gracias, Tati! Y así Tati y Misifú se conocieron, y Tati acompañó a Misifú a la granja donde vivían. ¡Venga, que te llevo a tu casita, Misifú! Muchas gracias por traer de vuelta a Misifú. Misifú, ¿estás bien? Estábamos a punto de ir a buscarte. Misifú, Misifú, ¿quién es esta? Esta es mi nueva amiga Tati, que me bajó del árbol. Encantada de conocerte, Tati. Señora Vaca,
¿Me puedo ir a vivir con Tati? Es que necesita una mascota. Sí, sí, puede, por fin. Claro que sí, siempre y cuando vengáis a visitarnos. ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Volveré a visitaros pronto! ¡Te echaremos de menos, Missy Fu! Y así Tati y Missy Fu se fueron a vivir muchas aventuras juntos. Y cuento contado, ya se ha acabado. ¡Espera, espera! ¿Qué pasa, Missy Fu? Tati, ¿qué te parece si vamos a visitar a mis amiguitos en la granja? ¡Claro que sí, Missy Fu! Y ahora sí, este cuento a su fin ha llegado. Podemos estar sentados todo el rato. Hay que hacer ejercicio. Pero es que yo no quiero, Tati. A mí me gusta estar todo el día descansando. Venga, Missy Fu, en marcha. No, no y no. Venga, vistámonos. Que no quiero, Tati. Que sí, Missy Fu. Tres, tris, tras. Tati y Missy Fu con ropa deportiva vestirán. Vamos afuera. ¡Empecemos a correr! ¡No quiero! Ya sé cómo hacerle correr. ¡Missy Fu! ¡Mira, mira quién tienes detrás! ¡Rápido, Missy Fu! ¡Uf! ¡Estoy muy cansadito! ¡Voy a dormir! ¡Missy Fu, despierta! ¿Qué quieres, Tati? ¡Tenemos que subir a la cima! ¡No quiero! Si no subes a la montaña, me comeré yo el helado. ¿Helado? ¡Yupi! ¡Se fue! ¡Ahí está mi heladito! ¡Allá voy! El siguiente reto es cruzar el puente. ¡Vamos, Missy Fu! ¡Pero Tati, si el puente está roto! Por eso iremos saltando. ¡Salta tú, Tati! ¡Yo me voy a dormir! Missy Fu. ¡Hola! ¡Ah! ¡Una serpiente! ¡Ah! ¿Qué? ¿Serpiente? ¡Serpiente! ¡Ah! ¡Uf! ¡Qué susto! Ya solo falta cruzar el río nadando. ¡Pero yo no quiero nadar! Pero Missy Fu, para llegar a casa hay que cruzar el río. ¡Por fin, Tati! Pero vamos en barco, ¿vale? No, Missy Fu, tengo una idea mejor. Nos convertiremos en pececitos. ¿Qué? ¿Pececitos? Sí, Missy Fu, en pececitos.
tres, tris, tras. Tati, Missy, Fu en pececitos se convertirán al agua. ¡Qué bonito, Tati! Mira, Missy, Fu, un cangrejo. ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Lo has conseguido, Missy Fu! ¡Muy bien! ¡Me ha encantado, Tati! ¿Qué es lo siguiente, Tati? ¿Qué es lo siguiente? No más ejercicio, Missy Fu. Quiero descansar. ¿Qué? Ahora es mi turno. ¡Ahora verás cómo correrás! ¡Cuántas pirámides! ¡Mira las momias! ¡Qué miedo! Tati, ¿te imaginas cómo sería yo de momia? Darías mucho miedo. ¿Y yo de faraona? ¡Tengo una idea! ¡Vamos a las pirámides! ¡Seamos arqueólogos! ¡Tres, tris, tras! ¡Tati, Missy Fu, a Egipto viajarán! ¡Guau! ¡Cuánta arena! ¡En el libro no parecía que hiciera tanta calor! ¡Me estoy derritiendo! No te preocupes, Missy Fu. Ahora llegaremos más rápido en camello. ¡Vale! ¡Tres, tris, tras! Un camello aparecerá y a las pirámides nos llevará. ¡Arriba, Missy Fu! ¡Missy Fu! ¡Missy Fu, ayúdame! ¡Sí, Tati! ¡Espera que te ayudo! ¡Ay, ay! Es más difícil de lo que parece. Probemos con una escalera. Tres, tris, tras, una escalera aparecerá. Así, sí. Pues a mí no me parece tan rápido. Ya hemos llegado. No lo sé, Missy Fu. Tenemos que encontrarla. ¡Oh, Tati! ¿Dónde estás? ¡Missy Fu! ¡Missy Fu! ¡Ya voy! Pasó, Missy Fu, pero a partir de ahora ten más cuidado. Venga, Missy Fu, vamos a ver qué tenemos aquí. Tati, ¿podrías usar la magia para encender alguna luz? Vale. ¡Oy, oy, oy! Otra vez perdí la varita mágica. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Missy Fu, ten cuidado y no toques nada. ¡Corre, Missy Fu, corre! ¡Ah,
¿Estás bien, Misifú? No, Tati, me echó un chichón. Ay, pobre. No te preocupes, te ayudaré. Necesitamos una venda. Como esa de ahí. ¡Qué larga! ¡Nunca se acaba! ¡Ah! ¡Devolverme mi venda! ¡Ah! Mira, Misifú, la momia nos está ayudando. ¡A mí me da miedín! ¡Ya os tengo, chicos! Muchas gracias, nos has salvado. Y perdona, porque es que nos hemos asustado. No pasa nada, me pasa a menudo, aunque no entiendo por qué. ¿Nos puedes ayudar a salir de la pirámide? ¡Sí, claro! ¡Yupi! ¡Seguidme! ¡Ahí está la salida! Pero es muy pequeña, no podré pasar por ella. ¡Ya la haré! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuántos bichos! ¡Son como en el libro! ¿Podría ir con vosotros? Es que me aburro solo aquí, ¡porfi! ¡Claro que sí! Ahora con mi varita crearé un portal mágico por el cual podrás ir a nuestra casa siempre que quieras. ¡Genial! ¡Tres, tris, tras! Un portal mágico aparecerá y a casa nos llevará. ¡Yo me voy ya, que tengo hambre! ¿Ves, momia? Esta es mi casita. ¡Wow! ¡Qué pequeña es! ¿Y no preferiríais vivir en una pirámide mejor? Pues no. Me gusta como es. ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! Ay, chicos, me voy corriendo que mi mascota tiene hambre y la tengo que dar de comer. Vengo pronto a visitaros. Vale, momia. Ven cuando quieras. ¡Hasta luego, chicos! ¡Tati, me ha parecido súper divertida la aventura! ¿Qué te parece si ahora nos vamos de aventura al castillo de Drácula? Misifú, sería muy interesante. ¡Te voy a encontrar! ¡Seguro que aquí no me encuentra! ¡Vamos, Misifú! ¡Hoy toca la aventura en globo! ¡Genial, Tati! ¡Venga, subamos a la cesta e inflemos el globo! ¡Esto es imposible, Tati! ¡Si no se infla! ¡Tres, tris, tras! ¡El globo se inflará! ¡Yupi! ¡Qué guay! ¡Mira! ¡Ahí está nuestra casa! ¡Qué pequeñita! ¡Adiós, casita! ¡Mira, Misifú! ¡El pueblo! ¡Qué bonito! ¡Y ahí está la casita de Mr. Morning! ¿Qué crees que estará haciendo?
A ver, voy a preparar mi desayuno. ¡Qué botonera! Será otro botón. ¿Qué ha sido eso? Hay algo debajo de la mantita. A ver qué es. ¡Qué miedo! ¿Qué ha pasado? ¡Una tortuga! ¡Rápido! ¡Saltemos esa nube! ¿Verdad, Tati? Mi Sifu, me parece que está volviendo. ¡Ah! ¡La tortuga está aquí otra vez! Mira, mi Sifu, se ha ido a buscar la varita. Gracias, tortuguita. De nada. Ahora usaremos la magia para bajar de aquí. ¿No puedes usar la magia para hacer desaparecer la tortuguita? ¡Mi Sifu! Vale, bajaremos de una forma muy chula. ¡Tres, tris, tras! ¡Camas elásticas aparecerán! ¡Yupi! Yo voy primera. Yo no me quedo sola con la tortuga. Voy el primero. ¡Yuhu!